Hola gente, que estamos en un nuevo vídeo de Rise Son of Rome y continuamos repasando el DLC Morituri. Ya vamos a ver el último mapa de este DLC. Ya he dicho que bueno, de este DLC, sin contar los que pusieron para un modo de un jugador, ¿vale? Pero que ya existían, ¿vale? Ya he dicho en algún vídeo, creo, que habían puesto mapas para el modo de un solo jugador que ya existían de hecho de cuando sale el juego, pero los pusieron añadidos para si quieres jugarlo solo, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, ya existían. No son mapas en sí nuevos nuevos. Así que lo que vamos a ver ahora es otro mapa de resistencia. En el anterior también fue de este modo. Resistencia, supervivencia, no sé cómo se llama ahora, a ver. Resistencia, sí. En el mapa anterior fue también de resistencia. Y bueno, cayó mi compañero y cuando cayó él, nada, la cagamos de pleno. Y como no, bueno, en este vídeo también me voy a llevar otra armadura distinta. Decir que esto, bueno, lo consigues jugando al juego, no es del DLC ni nada, ¿vale? Yo si hay un DLC que trae un skin, pues lo pongo en el título y todo eso, para que se sepa. Esta es otra armadura distinta y como siempre digo, pues iré enseñando todas las que hay. Que me quedan, aparte de esta que vais a ver, otra más. Y luego una más, pero esa creo que la puse en un vídeo hace tiempo también, pero bueno. Para ir variando un poco, ¿no? Así que nada, vamos a buscar partida y como este modo es cooperativo, ¿vale? Pues tendré que buscar un compañero, así que para no tragaros el tiempo de carga, pues cortaré y lo dejaré justo cuando empiece, ¿vale? Decir que es el mapa Bosque Prohibido, que no lo he jugado mucho, la verdad, así que vamos a ver, lo jugué un par de veces contadas, así que vamos a ver qué tal se da. Voy a buscar partida y nos vemos ahora. Vale, ya estamos aquí en la selección de Dios y como siempre en este modo Apolo y espero que el compañero... Pues Diana, no me acuerdo qué daba Diana, tío. Hoy, ciudadanos, se derramará sangre, se verán vísceras y se cortarán cabezas en honor de los dioses. Bueno, ya estamos aquí para dar cañita. Bosque Prohibido, mapa que tiene bastantes trampas. Y creo que va a ser complicado de sobrevivir, porque lo poco que he jugado, tela, ¿eh? Y bueno, esta semana... Bueno, seguramente lo estoy subiendo un fin de semana. Ya ha salido la noticia hace bastante, hace unos días. Pero se confirmó la salida de este juego para PC. Y es que, bueno, está pasando momentos malos Crytek. Y parece que bueno... Quizás eso les ayuda un poco a conseguir más ventas. Decir que será una versión con todos los DLCs y habrá tanto en formato físico como digital. El formato digital distribuido por Crytek, el físico por Deep Silver. Joder, lo que estoy haciendo aquí ahora, chaval. Esta nunca la hice. Y mira que llevo jugado, ¿eh? Por lo menos no la recuerdo, esta ejecución, moló. Y bueno, ¿qué decir? También hay un rumor de que dicen que saldrá una versión en Xbox One... La cual traerá todos los DLCs. Tipo, pues lo típico, ¿no? Juego... Eso... Lo típico juego del año, ¿no? GOTY, aunque no haya sido juego del año, pero bueno. Algo así, ¿no? La versión con todos los DLCs tan típica que suelen hacer en los juegos. Por unos 50 euros, pero eso es rumor, ¿vale? Ha salido una filtración en una tienda belga, si no me equivoco. Y al final, pues bueno, yo creo que puede ser cierto. Yo ya tengo el pase de temporada, no necesito tampoco pillarla. No sé si decían que traía algún skin especial o algo así, pero la portada que se había filtrada era un skin que ya tengo del primer DLC concretamente, o sea que no sé. No sé a qué se referirían con eso. Habrá que ver más con más tiempo. Bueno, me enrollo aquí a hablar y estoy machacando mientras. Ya sabéis que este modo es matar, 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 matar y ejecuciones. Mi compañero nivel 6, tío, no me había fijado. Uf, pues lo vamos a ver un poco crudo. Mierda, que me disparan. El tonto del compañero, si se pone a matar con la ballesta en vez de matar así y hacer ejecuciones, no vamos a conseguir tanta vida. Ahora bueno, yo porque me... Mira, mira, mira qué liada, chaval. Yo porque me he puesto a la Apolo y le doy vida también cuando me curo. Bueno, está liándose aquí con los barriles estos, pero muy gorda. ¡Hala!
Nada, sí, el compañero no sé qué está haciendo, tío. Está con la ballesta de los huevos y así no va... No va a conseguir mucha vida, que se diga. En principio creo que no se consigue vida si no ejecutas. Pero bueno, a no ser que con la ballesta así... ¡Toma! Y bueno, quiero decir de Rise. A mí es un juego que ya lo sabéis muchos, ya lo he dicho en su momento. A mí me gusta bastante. Y lo estoy amortizando también bastante. Pasé temporada que lo compré en oferta. Lo amortizo bastante bien. Ya podéis ver el nivel que soy, de hecho. Y a mí me ha gustado. Para gustos colores, como se suele decir, pero... Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a reventar a estos. Porque está el compi por ahí dándoles duro. Pérdida de salud aumentada. Está ahí subido. Lo poco que llevo jugado creo que tiene también ballestas de esas. Mira, si antes hablo, hay algo ahí que está saliendo. Voy a mirarlo ahora. Me lo marca como objetivo. Muere. Ahí, toma. Hay ejecuciones, ya os he dicho, que seguramente no hayáis visto aún. Hay una doble que es una pasada, que le hace varios mandobles a los enemigos y al final coge y los... ¿Cómo os diría yo? A uno, vale, le mete un patadón de la leche. ¡Fuera! Bueno, uno de espadas dobles. Hay que estar atento a él. Vale. Cabrón. Venga, hombre, no flipes. Vamos a ejecutar a este, que lo tenemos a tiro. Mierda, fallé ahí. Otra vez a volar. Venga. Vamos, vemos bien. Toma. Cómo mola. Vamos a quitarnos a este de en medio. Oye, ¿no le ha afectado aquí el foco? Así. Bueno, anda. Hostia, lo tenía que reservado. Ah, me ha jodido el combo, tío. Mamones. El colega ya cayendo, tío. Vaya tela. Vaya tela. Joder, chaval. Le he quitado la pierna ahí de pleno. Bueno, ya para variar, el compañero que ha caído. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer esto, tío, para ver si ayuda. Vale. Venga, va, no íbamos tanto tiempo. Espera, ah, me equivoqué yo. Mierda, tío. Vamos a hacer una cosita, poner una trampita aquí. Por si se busca a alguien, más que nada. Vamos. Llevamos poco más de 5 minutos, realmente. Ya cayó una vez el colega, tío. Como tenga que pararme a eso precisamente, a revivirlo cada 2x3. El tiempo que pierdo reviviendo. Vamos, va. Quémate. ¿Dónde está? Bueno. ¿Puedo subir por aquí? No, tío. Vaya putadón. Mierda. Voy a tener que usar... Nada, tío. No he podido. Es que es... Bueno, por lo menos para enseñar un poco el mapa, pero es que ha sido muy poco lo que hemos sobrevivido, tío. Iba a usar justamente el botiquín, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. El cual me hubiera llenado la vida, pero no sabía qué lado de la cruceta era. Y de hecho se ha pirado el colega. Así que nada, bueno, simplemente era para enseñar el mapa. Un poco feo porque me hubiera gustado aguantar más. De hecho se puede aguantar fácilmente más. Ya he jugado, ya os he dicho, solo un par de veces. Pero aguanto 15, 20 minutos. Más o menos, mínimo, ¿vale? Pero no sé, era un poco... El compañero también era poco nivel, ¿vale? Nivel bajo y con lo que tiene también es comprensible. Aunque bueno, no sé. Pintaba que era un poco novatillo. Pero bueno, al menos os he enseñado así el mapa, que es, como siempre digo, de lo que se trata en estos vídeos. Y nada, aquí acabamos este DLC Morituri. Y ahora nos quedaría, si no me equivoco, uno más, creo. Creo, ¿vale? Creo que nos queda uno. Ya miraré, pero creo que queda uno. Son 4 en el juego, no sé cuántos llevo subido, ya perdí la cuenta. 4 DLCs.
Y aunque el que próximo que suba, si he subido ya este y otros dos anteriores, que como digo, quedaría uno, en principio sería el primero que salió en su día, ¿vale? Aunque lo suba el último, sería el primer DLC que sale en su día. Pero bueno, yo cuando empecé a subirlo, subí el más reciente que había salido para que lo viera la gente, ¿no? Según salió. Así que nada, bueno. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en los próximos vídeos del canal. Adiós.